Soy Natalia García Huidobro, soy bailadora de flamenco y coreógrafa. La extranjera es un homenaje a Gabriela Mistral, es una especie de tributo que le hacemos a ella. Yo tomé los poemas de ella, País de la ausencia, y La extranjera, para hacer una relación un poco con mi propia historia, que es la inmigración y el partir, y todo lo que eso significa y conlleva, que creo que es una temática que ella tocó muchísimo en sus ensayos y en su poesía. ¡Buscando! En sus escritos y en sus ensayos hay una constante donde ella está hablando un poco de la desolación, del desarraigo sobre todo, ¿no? Tiene como una constante temática en relación al desarraigo y también a la muerte, ¿no? Que es algo que la rondaba a ella. El hilo conductor, se podría decir, es el flamenco, porque es lo que nosotros hacemos. ¿No? El flamenco es todo sobre la rítmica, es como toda una danza rítmica. Entonces, de alguna manera, ahí encontramos como una relación un poco abstracta, si se puede decir, ¿no? Porque lo que hacemos no es como dramaturgia teatral, es dramaturgia musical. Estrenamos en el Conde Duque, en España, en Madrid, el 16 y 17 de noviembre estuvimos ahí. Y hoy día estamos aquí en Londres y luego estamos en Chile del 9 al 20 de diciembre, en el GAM, que el GAM es un espacio que se llama Centro Cultural Gabriela Mistral, que también son un poquito los responsables de que estemos haciendo esta obra. Book clap soon.